Sin vergüenza.
Bien. Buenos días, chicos. Entonces vamos a continuar con la fisiología. Y habíamos quedado viendo fisiología del aparato cardiovascular. Y en la fisiología del aparato cardiovascular ahí les expliqué lo que era el sistema de conducción. Bien, el sistema de conducción, repasando un poquito, les explicaba que era era el encargado de hacer que el corazón coordine su trabajo. Era como un sistema nervioso, pero del propio corazón, ¿ya? Acuérdense que decía que estaba formado por células del mismo corazón. Que habían adquirido la capacidad de autodespolarizarse y poder transmitir el impulso, ¿no? Ya. Por lo tanto, si bien son células musculares, son células que tienen que hacer el mismo trabajo que el sistema nervioso. ¿Ya? Bien. Bien, entonces veremos otras funciones del corazón y que tienen que ver con el sistema de conducción. Bien, el primero sería el ritmo cardíaco. Bien, el ritmo cardíaco, como ven, es la capacidad de que el corazón pueda marcar un tiempo entre un ciclo y el siguiente. ¿Ya? ¿A qué se refiere con marcar tiempo? Sucede ya que en la música, por ejemplo, ya cuando se toca, tendría que ver que la música puede ser más rápida, más lenta. Y eso se debe al tiempo que hay entre una nota y la otra. En la música, normalmente, quien marca el tiempo suele ser los con sonido más grave. ¿Ya? Pues suele ser el bombo, el bajo, etcétera. Si han ido a escuchar la música, el bombo, por ejemplo, todo el tiempo está tocando lo mismo, ¿no? Y eso es para ayudar a que los demás músicos mantengan un tiempo entre nota y nota. A eso se le llama ritmo en música. Ya, en el corazón también va a pasar algo parecido. Se va a marcar el tiempo entre un ciclo cardíaco
Y el siguiente. Ya. Ese tiempo, entonces, entre un ciclo cardíaco y el siguiente, le vamos a llamar ritmo cardíaco. Ya. Y por lo tanto, ese tiempo es también el que nos marca la frecuencia cardíaca, ya que si el ritmo es muy corto entre un ciclo y otro, entonces voy a tener más latidos en un minuto. Y si el tiempo es más largo, voy a tener menos latidos en un minuto. ¿Ya? Por lo tanto, el ritmo cardíaco es el que determina la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿quién controla esta función? El nodo sinusal, el que ayer les mostraba, que es donde empezaba todo. Entonces, el nodo sinusal es el que está a cargo del ritmo. ¿Y por qué es el que está a cargo del ritmo? Por lo que explicaba ayer. La cosa que decía que el nodo sinusal es el que trabaja más rápido y por lo tanto, todos los demás le van a seguir a él. ¿Ya? Entonces, cuando el nodo sinusal se despolariza, esa señal viaja a todo el corazón y todo el corazón hace su trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, las enfermedades del nodo sinusal me van a alterar el ritmo cardíaco, ¿no? Las famosas arritmias cardíacas que han debido escuchar hablar alguna vez. ¿Ya? Bien, entonces, esa es una de las primeras propiedades del corazón. ¿Ya? La siguiente propiedad se llama sincronización. Bien, entonces la sincronización cardíaca es la capacidad que tiene el corazón de poder hacer que los ventrículos trabajen en un tiempo diferente al de las aurículas, pero manteniendo el mismo ritmo. Y ahí está el detalle. ¿Ya? Sucede que las aurículas y los ventrículos no trabajan juntos. Lo primero lo hace la aurícula y luego lo hace el ventrículo. Es lo que le explicaba ayer, por ejemplo, con el nodo sinusal lanzaba una señal, viajaba a las dos aurículas, las cuales se contraían. Pero la señal se retrasaba en el nodo AB. Y este nodo AB, por lo tanto, al retrasar la señal, hacía que el ventrículo trabaje un poco atrasado a las aurículas. Por lo tanto, están trabajando en tiempos diferentes. La aurícula trabaja en un primer tiempo y el ventrículo en un segundo tiempo. ¿Ya? Pero, a pesar de eso, mantienen el mismo ritmo. Por eso se llama sincronización cardíaca. Que a pesar de que trabajan en tiempos diferentes, mantienen el mismo ritmo. ¿Quién se hace cargo de eso? Es el nodo AB. Ya que al retrasar la señal, justamente hace esa función. Bien. Esto ahorita lo van a entender cuando hablemos de ciclo cardíaco y sus tiempos. ¿Ya? Pero ya saben que son dos propiedades diferentes. Una es el ritmo, que es la que nos marca el tiempo, y otra es la sincronización, que es que hace que las aurículas y los ventrículos trabajen en tiempos diferentes. Bien. Vamos a ver ahora lo que es el ciclo cardíaco. Bueno, está un poco lento, pero es mi máquina, no es el internet. Algo lo está saturando. Bien. Vamos a ver ahora entonces qué es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es como ven el periodo de tiempo que hay entre una sístole y la siguiente sístole. Acuérdense que hemos dicho que el corazón
Cuando se contrae el músculo, le llamamos sístole. Y cuando descansa, le llamamos diástole. ¿Ya? Entonces, el tiempo entre una sístole y la otra es lo que se va a llevar ciclo cardíaco. Ahora, ese ciclo cardíaco se va a dividir en tres tiempos. ¿Ya? Primero les voy a explicar aquí lo que hice en la teoría y ahorita les hago un dibujo para explicarles lo mismo. Bien, entonces serían tres tiempos. ¿Ya? El primer tiempo es cuando las aurículas entran en sístole. Eso ocurre debido a que la señal, no se olviden lo que les mencionaba, nace en el nodo sinusal, de ahí va a viajar primero a las aurículas. Por lo tanto, en primer tiempo, las aurículas se contraen. Por eso dice, entran en sístole. En este momento, los ventrículos todavía no están trabajando. Por lo tanto, la aurícula, al empujar la sangre, la va a empujar hacia los ventrículos. Ya, las válvulas, que son estructuras que no dejan que la sangre vuelva atrás, en el caso de las válvulas tricúspide mitral, van a estar abiertas para dejar pasar la sangre desde las aurículas hacia los ventrículos. Pero las válvulas aórtica y pulmonar están cerradas para no dejar que la sangre vuelva de las arterias. Ya, entonces, el primer tiempo solamente hay contracción de la aurícula. En el segundo tiempo, ya la aurícula deja de contraerse y empiezan a hacerlo los ventrículos. Los ventrículos ahora se contraen. Ya. Y esto hace que la sangre que está dentro de los ventrículos sea empujada. Y esa sangre primero va a querer volver hacia las aurículas. Pero al querer volver, va a cerrar sus válvulas. Va a hacer que sus válvulas que están abiertas se cierren. Generalmente se cierran de forma brusca y chocan. Y eso produce un sonido, que vamos a hablar del sonido más adelante. ¿Ya? Entonces estas se cierran y el corazón sigue empujando, ¿ya? Pero la sangre entonces, como no puede salir hacia atrás, va a empujar hacia adelante, hacia las válvulas aórtica y pulmonar, y esto va a hacer que la sangre entre a las arterias, va a entrar a las arterias aorta y pulmonar, ¿no? Y va a empezar a avanzar, ya que las arterias son elásticas, eso les había mencionado anteriormente, ya las arterias se van a estirar y se van a encoger. Entonces, cuando el corazón empuja la sangre hacia la arteria se estira. ¿Ya? Ahora, cuando la sangre ahora quiere volver, cuando el corazón ya deja de descansar, ya entonces esa sangre va a querer volver hacia el corazón. Y al querer volver, va a cerrar de nuevo estas válvulas aórtica y pulmonar, quedaron abiertas. Y como no puede ir hacia atrás, la sangre va a tener que ir hacia adelante. ¿Ya? Bien. Y el tercer tiempo, tanto aurícula como ventrículo descansan y es el momento en que se empieza a llenar de sangre otra vez el corazón, porque se dan cuenta, se ha vaciado. ¿Ya? Y las válvulas, entonces, se van a tener que cerrar la aórtica y la pulmonar y la tricúspide y la mitral van a tener que abrirse. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a explicar eso mismo, pero va a ser unos dibujitos. Bien, les voy a hacer unos dibujos esquemáticos del corazón de los tres tiempos. Ya, la diferencia van a ver entre un tiempo y otro, va a ser los tamaños y las válvulas. Ya, bien, entonces, ¿dónde estás? Acá. Entonces dibujaremos el primer tiempo.
Vamos a aumentar. Espera un ratito. Va a ser más chiquitito. Bien. En cada dibujo tendríamos aquí la aurícula del lado derecho, la aurícula del lado izquierdo, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Eso para que ustedes sepan cuál es. Y eso es igual en los cuatro. ¿Ya? Ahora vamos a poner las válvulas, que las voy a poner de color verde. ¿Ya? En el primero, que esto es el primer tiempo, ¿ya? Primer tiempo. Este de acá es el segundo. Y el de abajito sería el tercer tiempo. ¿Ya? Entonces, en el primer tiempo, la válvula tricúspide va a estar abierta. Y la válvula mitral también. La válvula aórtica y la pulmonar, que la vamos a dibujar acá así, un poco más abajo de lo normal, ya van a estar cerradas. Ahí. Ya. En el segundo tiempo, la válvula tricúspide y la mitral se van a cerrar. Están cerradas. Ya, y la válvula aórtica, que estaba cerrada, se va a abrir. Vamos a poner así. Y la aórtica también estaba cerrada, también se abre. Está costando dibujar porque está lenta la máquina. Bien, y en tercer tiempo, las válvulas tricúspide y mitral se vuelven a abrir. Abiertita así. Y lo que es la pulmonar y la aórtica se vuelven a cerrar. Bien, vamos a ponerlos así, cerradas. Bien. Entonces, en el primer tiempo, vamos a cambiar de color. Ya. En el primer tiempo, las aurículas son las que se van a contraer. ¿Ya? Entonces lo vamos a representar con flechitas de color azul celeste, ¿no? Entonces significa que las aurículas se están contrayendo. ¿Ya? En el segundo tiempo, se contrae el ventrículo. Ya por eso le he puesto más grueso, porque como es músculo, se va a contraer y se va a hacer así, más grueso, ¿no? Entonces, el ventrículo es el que se contrae. Y el tercer tiempo, todo está descansando. Ahora, eso va a generar movimiento. El primer tiempo, como la aurícula se está contrayendo,
va a empujar la sangre hacia el ventrículo. O sea, de la aurícula, la sangre se va a mover hacia acá. Hacia el ventrículo. En este caso, de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, el primer tiempo solamente pasa eso. Se mueve la sangre de las aurículas a los ventrículos. Pero aquí hay que aclarar, ya que los ventrículos ya están llenos de sangre, ¿ya? Y por lo tanto, sobre lo que ya están llenos, ¿ya? Sobre lo que están llenos, se le va a empujar más sangre, ¿ya? Siendo que los ventrículos se estiren. Por eso incluso aquí lo he dibujado un poco más estirado que los otros lados, ¿no? Es que te pueden poner una flechita así, ¿no? Como que se está estirando. Escucha. Está entrecortado. Mi procesador parece que está lento. Bueno. Ya. Ahora, eso ocurre en el primer tiempo. En el segundo tiempo, ya los ventrículos se contraen y van a empujar la sangre que va a querer volver a la aurícula. Y al querer volver a la aurícula, cierra las válvulas. Por lo tanto, la sangre ya no vuelve hacia atrás. Entonces, su camino que queda es salir por las arterias. Y eso abre las válvulas, la pulmonar, para ir hacia la arteria pulmonar y de ahí los pulmones. Y la aórtica para ir a la arteria aorta y de ahí irse hacia todo el cuerpo. ¿Ya? Cuando este tiempo concluye, la sangre va a querer volver al ventrículo y eso vuelve a cerrar las válvulas, como ven que pasa en tercer tiempo. ¿Ya? Y en tercer tiempo, la sangre que viene de las venas, que para lo que es la aurícula derecha va a llegar de la vena cava superior y la vena cava inferior, entonces esa sangre va a llegar de nuevo y va a empezar a llenar primero los ventrículos y luego las aurículas. Y en el lado izquierdo viene de las venas pulmonares, ¿no? También empieza a llenar primero los ventrículos y luego también las aurículas. Entonces, el tercer tiempo, el corazón se vuelve a llenar de sangre, tanto ventrículo como aurículas. Y luego en el primero, otra vez, que no se olviden que el ventrículo ya estaba lleno, la aurícula se contrae, empuja la sangre hacia el ventrículo, estirándolo un poquito, ¿ya? Y luego el ventrículo se contrae, la sangre quiere volver, cierra las válvulas y entonces escapa por las arterias, ¿no? Lo que es la arteria pulmonar y la arteria aórtica. Y otra vez el ciclo vuelve a comenzar. Si ustedes quieren, eso que ven ahorita que se ha dibujado, sería un solo latido. ¿Ya? Es un solo latido. ¿Ya? Ahora, con el cierrato hay sonido. Y ustedes de repente alguna vez ya han escuchado el corazón. Ya sea porque lo han escuchado directamente poniendo su oreja sobre el pecho de alguien o a través del estetoscopio. Pero normalmente cuando uno no entiende lo que les voy a explicar ahorita, no comprende o no identifica, perdón, los ruidos. O sea, una persona que no ha recibido la explicación que les voy a dar ahorita, no va a poder identificar los ruidos. Para él simplemente va a escuchar un solo ruido. Pero vamos a ver que es más de uno. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a hacer una línea de tiempo. Va a ser, supongamos, esta nuestra línea de tiempo. ¿Ya? Bien. Entonces, en el primer tiempo no hay ningún ruido porque ahí se cierran, pero están abiertas las válvulas, ¿no? En cambio, en el segundo tiempo, en el momento en que las válvulas, que les decía tricúspide y mitral, se cierran, entonces al cerrarse, se golpean. Y ahí yo escucho un primer ruido, que lo vamos a poner como una rayita. Sí.
¿Ya? Entonces, una vez que se cierra, ya, la sangre entonces empieza a empujar por las arterias y empieza a escapar por las arterias. ¿Ya? Luego, cuando el ventrículo deja de contraerse y se empieza a relajar, la sangre va a querer, obviamente, como decía, volver. Y al volver, me va a cerrar las válvulas aórtica y pulmonar y eso me va a producir un segundo ruido. ¿Ya? Luego, tengo un espacio de silencio, que sería el tercer tiempo, y luego otra vez el primer tiempo, y luego entro de nuevo al segundo tiempo, que otra vez escucharé el primer ruido, que es cuando se cierra la válvula tricúspide mitral, y luego otra vez un segundo ruido. ¿Ya? Bien, entonces, si usted escucha el corazón detenidamente, van a escuchar que el primer ruido suena tum. Ya, vamos a escribirla aquí así. Ya, es el tum. ¿Ya? Y el segundo ruido suena ta. Entonces, si ustedes escuchan el corazón, van a escuchar que el corazón dice tum ta. ¿Sí, no? Tum ta. Tum ta. ¿Sí? ¿Ya? Y tiene espacios. Entre el tum y el ta, un espacio corto de sonido, de silencio. Y entre lo que es el ta y el siguiente tum, un espacio largo de silencio. Entonces el corazón va a sonar así. Tum ta, tum ta, tum ta, tum ta. ¿Ya? Así es como suena en el corazón. Por lo tanto, el tum, que es el primer ruido, representa el cierre de estas válvulas de lo que es la tricúspide y la mitral cuando cierra de golpe. ¿Ya? Y el TA es cuando se cierran las válvulas aórtica y pulmonar. ¿Ya? Por lo tanto, este primer espacio de silencio corto que hay entre el TUM y el TA, o entre el primer y segundo ruido, representaría solamente al segundo tiempo. ¿Ya? Y el espacio de silencio largo sería lo que es el tercer tiempo, más o menos hasta la mitad, y de ahí otra vez el primer tiempo. ¿Ya? Y otra vez tendríamos el tum y el ta. ¿Ya? Entonces, así nosotros podemos saber los tiempos del ciclo cardíaco al escuchar solamente. ¿Ya? Ahora, aún les había escuchado hablar de los famosos soplos. ¿Qué es un soplo? Es cuando una de estas válvulas que le estoy hablando está fallando, ya sea que no se cierra bien o que no se abre lo suficiente. Cuando cualquiera de las dos cosas pasa, la sangre va a moverse más rápidamente de lo normal y eso genera turbulencia, lo cual produce un ruido que se parece a un soplido. Ya le llamamos soplo. Y dependiendo de la válvula y el momento, es donde podemos nosotros saber que está fallando. ¿Ya? Por ejemplo, si fuese la mitral, la que estamos escuchando que está fallando con un soplo, ¿ya? Si ese soplo se escucha después del TA, o sea, en esta área de acá, que es cuando en teoría debería estar llenándose, nos dice que esa válvula no se está abriendo lo suficiente. Sin embargo, si lo escucho entre el tum y el ta, no sé, entre el primer y el segundo ruido, en el espacio corto, significa que en ese momento debería estar cerrado, pero no se está cerrando bien y por eso escucho ese sonido. ¿Ya? Entonces, así nosotros podemos identificar qué tipo de daño tiene la válvula solamente al escucharlo. Y para saber cuál válvula, para eso tenemos puntos, ¿no? Porque han de cuando escuchamos, ponemos en diferentes puntos. Tenemos los puntos donde se escucha mejor cada una de las válvulas y dependiendo de donde yo escucho ruido, puedo identificar qué válvula es la que está fallando. Bien, entonces así trabaja el corazón. Ya están viendo que para atrás del corazón es importante conocer lo que es el sistema de conducción, cómo trabaja, ¿ya? Y el ciclo
cardíaco. ¿Ya? Ahora, para completar esto, ya el corazón va a repartir la sangre a través de dos sistemas, que sería la circulación mayor y la circulación menor, ¿ya? Y desde el punto de vista fisiológico, eso lo dividiría en dos corazones. O sea, ya saben que es uno solo, pero fisiológicamente es como si fuesen dos corazones. Ya, vamos a hacer un corazón rapidito. ¿Sí? Ya saben que esta es la aurícula del lado derecho. Esta es la aurícula del lado izquierdo. Ya, no me deja dibujar por si acaso. Ya, el ventrículo del lado derecho y el ventrículo del lado izquierdo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se mueve la sangre en este sistema? ¿Ya? La sangre se va a mover de aurícula derecha a ventrículo derecho. Eso ya lo hemos visto que pasa en los tiempos. ¿Ya? Así, ahí. El ventrículo derecho, la sangre va a ir a pulmón. Vamos a poner pulmón más para abreviar. Y de pulmón, la sangre va a volver hacia lo que es la aurícula izquierda. ¿Ya? Como ven, la sangre luego pasa a ventrículo izquierdo. Y de ventrículo izquierdo la sangre se va a mover hacia todo el cuerpo. Vamos a poner solamente cuerpo. Hacia el cuerpo. Y de todo el cuerpo, la sangre va a volver hacia la aurícula derecha, completando el circuito. ¿Ya? Ahora, lo que es la circulación del ventrículo derecho hacia pulmón y de aurícula izquierda, se le llama circulación menor. O sea, lo que estamos viendo hacia la izquierda es la circulación menor. Y lo que vemos hacia la derecha sería la circulación mayor. ¿Ya? Ahora, eso, como ven, me haría que la sangre se mueva por dos partes del corazón al mismo tiempo. Por eso decía que es como si el corazón tuviese dos corazones. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar el azul. Entonces, es como si yo dividiese el corazón así. ¿Ya? Entonces, tengo el corazón derecho, que es donde trabaja la aurícula y el ventrículo. Y el corazón izquierdo, que es donde trabaja la aurícula y el ventrículo. Estos dos hacen el mismo trabajo al mismo tiempo. ¿Ya? Pero cada uno bota sistemas diferentes, como están viendo. ¿Ya? Eso, por ejemplo, es importante para reconocer las enfermedades. Por ejemplo, cuando hay insuficiencia cardíaca, dependiendo de dónde se acumula la sangre, podemos decir qué es lo que está fallando. Por ejemplo, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca del lado derecho, se le va a hinchar el hígado y las piernas, ¿ya? Porque la sangre de todo el cuerpo vuelve al lado derecho. Pero si es una insuficiencia del lado izquierdo, la sangre se va a acumular en los pulmones. Entonces el paciente va a toser botando flema rosada o con sangre por la congestión pulmonar. ¿Ya? Entonces por eso en fisiología se lo divide así, como si fuesen dos corazones. ¿Ya? Pero entonces una vez nos escuchan hablar corazón derecho, corazón izquierdo, ya saben a qué nos estamos refiriendo. ¿Ya? Bien, se va a cortar. Espérenme un momentito. Thank you.